Un saludo a todos y bienvenidos de nuevo a este Espejo Palentino. Hoy nos trasladamos a la localidad de Sot de Ferrer, de la mano de su alcalde, Ramón. Un saludo. Hola, buenas tardes, Santa. Buenas tardes, Ramón. La primera pregunta, pues ya sabemos cuál es obvia. Queremos saber pues, las medidas más importantes que habéis tomado desde el Ayuntamiento de Sot de Ferrer desde el inicio de la pandemia. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, las medidas principales que tomamos fueron de tema higiénico y sanitario en el municipio, ya que aprovechando que teníamos la brigada de Emergen y que Labora habilitó para que pudiesen hacer otras tareas, pues diariamente se limitaron a hacer tareas de desinfección. Pues ya te digo, desde el mobiliario urbano, principalmente las fuentes públicas, todos los contenedores del pueblo, todas las aceras, para hacer como unos caminos seguros para todas las personas que, bueno, cuando tenían que desplazarse a los establecimientos que estaban abiertos. En las calles más estrechas se las pulverizaban entera, lógicamente, en las que habían tráfico rodado, pues se guardaba un área de, como os decía, de seguridad en las aceras para que permitiese pues el paso de los vecinos para desplazarse de un sitio a otro. Y sobre todo las entradas a los establecimientos que estaban abiertos, entre ellos el ayuntamiento, que sí que es verdad que no hemos dejado de prestar servicio con horario mucho más reducido y con las medidas de seguridad correspondientes, porque hicimos turnos rotatorios en los que había una persona de atención al público, pero creímos oportuno el que hubiese una conexión con la ciudadanía para poder hacer gestiones telemáticas que, como estaba todo paralizado y algunos sectores de la población o algunas personas no tienen medios en casa, pues pusimos a disposición pues los portátiles, la internet del ayuntamiento para poder hacer esas gestiones. Entonces, tanto la entrada al consultorio médico, como el ayuntamiento, como la farmacia, la tienda, el horno, pues todos los establecimientos del municipio que estaban abiertos estaban desinfectados sus alrededores y sobre todo las aceras. Y luego creamos como unas especies de vados sanitarios. Por suerte tenemos la limitación bastante localizada a través de las dos entradas, de las dos carreteras. Entonces hicimos como unas áreas de seguridad que también dos veces al día las pulverizábamos con agua y lejía. Una distancia aproximadamente de unos 10 metros, una franja de unos 10 metros para permitir que la rodadura de todos los coches pasara continuamente por esa zona impregnada con lejía y desinfectante. Y luego, así más reciente, pues mira, mañana tenemos un pleno, hay un pleno convocado extraordinario. Bueno, lo íbamos a celebrar la semana pasada, pero al entrar, bueno, al no pasar de fase, pues hemos aprovechado que teníamos que aprobar el plan económico financiero antes del 17 de mayo y entonces hemos juntado los dos plenos y vamos a derogar la ordenanza que regula la tasa de ocupación de vía pública para los bares, concretamente. Vamos a derogarla porque, tal como tenemos redactada la ordenanza, no permitía ninguna bonificación ni ninguna exención. Entonces, como estaba bastante obsoleta, que era del año 83, vamos a aprovechar para derogarla, así quedarán eximidos del pago de la tasa de ocupación durante este año, y al mismo tiempo, en el mismo pleno, vamos a permitir la ampliación de las terrazas hasta 200 metros cuadrados por cada uno de los bares que hay, para que así la terraza sea mucho mayor y que el aforo de la terraza permita una mayor afluencia de personal, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Y creemos que así, bueno, pues va a beneficiar a los establecimientos para que les sea más rentable el poder abrir en esta primera fase y también pues de cara a la ciudadanía, pues cuanto más grande sea la terraza, mayor capacidad tendrá para poder ir a tomar esa cerveza o ese café que creo que tanto están deseando muchos ciudadanos después de estos 2 meses de confinamiento. Pues ya estamos en fase de desescalada desde hace bastante tiempo, por lo menos la fase 0 que nos ha permitido salir un poco a menear las piernas. Dentro de poco, me imagino que si Dios quiere, comenzaremos la fase 1. Ya nos has contado cómo os estáis preparando los bares, pero ¿alguna preparación más para esa desescalada? Pues mira, yo creo que la fase 1 es muy importante y tenemos que tomarla
con serenidad, con tranquilidad y sobre todo con muchísima responsabilidad. No podemos dejar atrás, o sea, no podemos, no sé cómo decirlo, no podemos estropear todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces yo creo que hay que ser estrictos con la normativa y en ello pues vamos a estar desde el ayuntamiento controlando que se cumpla la normativa, porque el cumplirla es en beneficio de todos, no es sin ánimo de fastidiar a nadie, pero sí que tenemos que ser responsables, porque siendo responsable uno mismo estamos responsabilizando al conjunto de la población. Y más en nuestro caso, podemos estar tranquilos que no hemos tenido ningún caso, por desgracia, y, bueno, perdón, por suerte, no hemos tenido ningún caso de que tengamos que lamentar, tanto ni mucho menos de fallecimiento, pero tampoco de casos graves. Ha habido alguna persona que ha estado en periodo de cuarentena en domiciliaria, pero bueno, que a nivel domiciliario pues se ha sobrellevado y no ha ido más. Y como norma, bueno, como una medida que sí que vamos a adoptar también mañana en el pleno, pues bueno, sabéis que SOT celebra las fiestas patronales en junio y exactamente justo de aquí un mes, dentro de un mes estaríamos en los días grandes de que es la celebración de San Antonio de Padua y el Cristo de la Piedad, aunque todas las fiestas comienzan el fin de semana anterior y duran todos los fines de semana de junio. Pues esta semana pasada se mantuvo una reunión junto con el cura párroco de la parroquia de la Inmaculada de aquí de Sot y representantes de la cofradía de San Antonio y decidimos por unanimidad el suspender las fiestas, porque creemos que es un gesto que, aunque en determinadas, en la fase en cuando se vayan a producir, que si todo va bien sería en la fase 2, creemos que, por lo que os decía, por la responsabilidad, y aunque haya determinados actos culturales que sí que se podrían celebrar y algunos actos de culto religioso que también, lo que hemos decidido es suspenderlas. Ya se celebrará el año que viene, espero que con mucha mayor tranquilidad. Y sí que hemos acordado el celebrar los actos litúrgicos de los días 13 y 14, pues las dos misas mayores, retransmitirlas a través de vuestra televisión para que por lo menos la gente que tiene devoción tanto a San Antonio como al Cristo pueda verlas desde su casa. Entonces se celebrarán los actos litúrgicos a puerta cerrada, pero sí que le daremos la oportunidad de poderlas retransmitir para que todo aquel que quiera escuchar la misa de estos dos días pues pueda hacerlo desde sus casas. Nos gustaría saber también qué aspectos, ya sea el sanitario, servicios, turismo, se han dado cuenta durante esta pandemia que necesitan ser mejorados para, en el caso de algún posible rebrote, pues que no nos pille de cero como nos ha pillado ahora. Bueno, pues, yo creo que los servicios que hemos tenido hasta ahora durante este estado de alarma han sido, hay que partir de la base de que Sot es un municipio, pues que somos 420 habitantes o así, con lo cual yo creo que los servicios han sido adecuados. El sanitario creo que ha sido excepcional. Hemos podido garantizar, excepto una semana, hemos tenido atención del médico y del ATS diaria, siempre vía telefónica, con lo cual ha sido una tranquilidad para todos los vecinos, porque si alguien ha tenido algún más mínimo, algún síntoma o algún, bueno, del COVID o no del COVID, de cualquier otra enfermedad, hemos tenido la atención en el municipio vía telefónica. Luego, cuando la Consejería de Sanidad puso en marcha el turno rotatorio de médicos, nosotros pertenecemos, el consultorio auxiliar de Sot pertenece al de Soneja, entonces los médicos de Azoe, Barchobar, Sot y Soneja se van turnando una semana cada uno, pero tenemos atención diaria durante toda la semana. Y por el resto de servicios, pues bueno, aquí no hemos tenido problemas de abastecimiento de alimentos de primera necesidad, tenemos un Rono, tenemos un Ultramarinos, no tenemos carnicerías, pero sí que a través de las carnicerías de los pueblos vecinos, sobre todo de Soneja y de Segorbe, sí que han prestado el servicio telemáticamente y han abastecido al municipio, con lo cual no ha habido ningún problema de abastecimiento. A través del servicio de compra telemática de la Mancomunidad, a las personas que lo han necesitado se les ha proporcionado el servicio tanto de farmacia como de productos de higiene y de primera necesidad,
Y yo creo que hasta ahora no hemos tenido, el vecindario no ha tenido grave problema. El único que podría echar en falta es el tema bancario, que sí que es verdad que no tenemos cajeros. En abril, bueno, en abril, que tenía que haber venido el Banco Bus, no vino y ha sido el único problema, por decirlo de alguna manera, que sí que hemos tenido con las personas, sobre todo más mayores, que no se han podido desplazar a Soneja o que han tenido que, con toda la buena voluntad del mundo, han confiado o bien en el alguacil o bien en algunos en mí o en algún otro concejal, prestándonos su tarjeta con el PIN para que fuésemos a sacarles el dinero. Pero bueno, eso es la parte bonita de los municipios, de la confianza o de la proximidad, en un caso como este, que te dan su tarjeta con su clave para que le saques dinero. Sí que echaría en falta ese servicio por parte de las entidades bancarias, que desde el ayuntamiento se reclamó, pero lógicamente, bueno, pues nos dijeron que estaban los calendarios cerrados y que no se podía prestar. Entonces, ese sí que ha sido el principal problema. También es cierto que en las entidades, o sea, en los comercios, estaban adaptados y se podía pagar con tarjeta, pero bueno, siempre hay gente que o bien no le está más tan familiarizado o que le gusta más el cash, el dinero en efectivo. Pero por lo Queremos demás, yo saber creo que... también cómo se han comportado los vecinos. Los vecinos, me imagino que han cumplido fielmente el confinamiento y cuando salen a la población llevan su mascarilla puesta, pues para evitar contaminarse y contaminar a los demás. Y creo que en el confinamiento, pues también habrán surgido ideas, habrán surgido dudas, habrán surgido quejas que de una forma u otra, pues también habrán querido compartir. Bueno, durante estos días, la verdad que durante el confinamiento el comportamiento ha sido pues muy aceptable, sobre todo durante el mes de marzo y abril. Cuando ha venido el buen tiempo, en mayo, pues sí que es verdad que ha habido algún pequeño desliz, pero me imagino que como en todos los municipios, después de estar 2 meses y medio, o, bueno, casi 8 semanas, pues ya venía el buen tiempo. Siempre pues se ha cometido algún desorden, pero bueno, ha sido puntual, han sido 2 o 3 casos excepcionales, pero por el resto ha sido un comportamiento ejemplar. En cuanto a quejas, personalmente, ni por escrito ni a mí, nadie ha transmitido ninguna. Que a lo mejor hay algún desacuerdo, pues seguramente, pero por lo menos transmitirlo no me consta. Lo mismo que sugerencias. Algunas sugerencias sí que... Bueno, pues al estar en un pueblo, lógicamente no te pueden ver por la calle, pero la gente que tiene tu teléfono, pues sí que me han llamado por teléfono, algunas personas para, pues oye, podíamos hacer esto, se podía hacer lo otro, gente que se ha ofrecido como voluntarios para ayudar a otros vecinos. Ha habido un tejido, han sido días intensos, eso sí, la verdad que han sido días muy largos en cuanto a horas de dedicación de mañana, tarde y noche, pero que bueno, que se agradece por parte de todos los vecinos porque... Yo creo que unos con otros nos hemos ido apoyando y ayudando. Si uno iba a Sonejas a por dinero, como te decía, pues le sacaban dinero a un vecino, si necesitaba algún producto se lo traían, con lo cual yo creo que ha sido ejemplar y que hemos estado bien atendidos. Y luego lo principal es que no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida de ningún vecino a causa de esta enfermedad, ni lamentar tampoco ningún contagio. Entonces yo creo que podemos estar satisfechos. Pero por eso mismo apelaba a lo de la responsabilidad, de que ya que hemos logrado el no tener estos contagios, pues que por lo menos que no echemos a perder todo este esfuerzo en estas semanas que vienen, que yo creo que son decisivas de cara al verano, que va a ser complicado. El verano sí que va a ser complicado. ¿Y va a haber un antes y un después en el municipio después de todo esto que hemos pasado, después de esta pandemia? ¿Vamos a salir a esa realidad, a esa nueva realidad y vamos a darnos cuenta de todo lo que podemos mejorar? Quizás las zonas verdes que las tenemos, pero muchas veces las tenemos dejadas y que ahora sería bueno pues limpiarlas un poquito para aprovecharlas más. Ha estado muy bien que hemos estado limpiando las calles durante estos días con lejía, pero a lo mejor esa desinfección tiene que quedarse también. ¿Qué medidas van a tomar? Mira, el tema de la desinfección yo creo que es una tarea que ha venido y ha venido para quedarse, por lo menos hasta que estemos seguros de una vacuna.
Nadie sabe o nadie sabemos quién puede ser portador y quién puede no serlo, porque unos podemos ser asintomáticos y ser portadores. Entonces yo creo que las tareas de desinfección se van a tener que seguir realizando incluso en verano. Y a pesar de que hay algunos científicos que dicen que si los rayos infrarrojos facilitan o sea, descienden el contagio, pero vamos a tener otros problemas. O sea, nosotros vamos a pasar, vamos, espero que será así, durante el mes de julio y agosto, pues como todos los veranos y como todos los municipios del Palancia, vamos a duplicar o a triplicar la población, a pesar de que hayan o no hayan fiestas, eso será lo de menos, pero la gente va a huir de las ciudades para venirse a un entorno más natural, más abierto, con lo cual va a haber mucho más roce, por decirlo de alguna manera, y mucho más posibilidades de contagiarnos, con lo cual las tareas de desinfección van a ser prioritarias y van a ser diarias igualmente. De hecho, vamos a contratar a una persona porque, bueno, como os decía, la brigada de Emerge finaliza su contrato la semana que viene y vamos a contratar a una persona para que se dedique exclusivamente a la desinfección como se hacía todos los días, de todas las vallas, el mobiliario, los contenedores, los grifos de las fuentes. Bueno, mi mobiliario, pues me refiero a los accesos a los establecimientos. Eso va a ser una tarea diaria de una persona. Y luego, como bien dices, pues sí, ahora hay que retomar tareas que se han abandonado un poco, porque en el mantenimiento de caminos, el mantenimiento de los jardines, porque es verdad que estas semanas en las que nos inculcaban que era tan necesaria la higiene y la desinfección, hemos descuidado posiblemente algunas tareas. Y sí que es verdad que ahora tenemos que dedicarnos a ellas. Más si cabe con la primavera tan lluviosa que hemos tenido, porque claro, yo el otro día, ahora que sales a pasear, pues ves que claro, los caminos están llenos de hierba, el monte es verdad que está precioso porque está de un verde intenso de las lluvias, pero que al mismo tiempo tenemos que permitir que ahora estén transitables para la siguiente actividad. Sotes es un pueblo agrícola también, que ahora empezamos con la recolección del níspero. Y que dura, pues eso, todo lo que queda de mayo y hasta mitad de junio, y luego empiezan ya las tareas de preparación para el caqui, o sea, con lo cual tienes que estar pendiente de esas tareas que no se pueden descuidar, lógicamente. Pues muchas gracias, Ramón, por tus palabras, por contarnos cómo estáis viviendo esta horrible pandemia en Sot de Ferrer, con muchas ganas de que pase y de que todo vuelva a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad de siempre y que podamos disfrutar de nuevo aprendiendo, porque seguro que vamos a aprender algo de todo esto. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la nueva normalidad va a ser una forma de vivir de otra forma. Pues vamos a estar unos cuantos meses, pienso, cambiando de hábitos, cambiando de forma. Vamos a pasar un verano distinto a los que conocíamos hasta ahora. Y creo que tenemos que habituarnos y cuanto antes nos vayamos mentalizando, mejor. Y es por el bien, como os decía al principio, yo creo que es por el bien de todos. Nadie pretende fastidiar a nadie. Lo que hay es que proteger a las personas que son más vulnerables frente a una pandemia que no se sabe dónde está porque no se ve. Y creo que entre todos tenemos que responsabilizarnos cuando vayamos al bar, cumplir las normas a las terrazas de los bares, cumplir las normativas, cuando vayamos a los actos culturales que se organicen este verano, cumplir las normativas de separación, evitar el contacto en la medida de lo posible. Somos un carácter latino muy de abrazarse, muy de besarse, pero yo creo que en estos momentos pues habrá que retraerse un poco y, por el bien de todos, guardar esa distancia social, porque yo creo que aunque estemos en verano y que baje el contagio, pues como os decía, pues siempre puede ser portadores y lo estar transmitiendo. Las piscinas, pues creo que será un foco de un punto caliente en el que se va en el que va a haber mucha afluencia de gente y de gente que no ha estado en contacto durante muchos meses y que habrá que esperar a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para ver si se abren, cómo se abren, en qué condiciones se abren. Lo mismo pues con varias actividades que van a suceder durante el verano. Va a ser un nuevo escenario y al que tenemos que habituarnos lo antes posible. Así que Pues muchas gracias de gracias nuevo, a Ramón, y vosotros. esperamos vernos en breve. De acuerdo, y muchas gracias. Un saludo. Saludos.
Thank you.